Quiero, Pablo, por favor, que todo esto esté rodeado de puros corazones. ¿Por qué? Okay. Pues, ¿por qué? Porque estamos en la Semana del Amor y la Amistad. Estamos celebrando este próximo 14 de febrero el Amor y la Amistad, el Día de San Valentín. Sé que en otros países pues lo celebran el Día del Amigo en otras fechas, pero bueno, digamos que en México, en Estados Unidos y en otros lugares del mundo se festeja pues esta semana. Así que, ¿qué les parece si platicamos sobre el amor y la amistad? Verse y sentir que están destinados a estar juntos, bailar a la luz de la luna, despertar a su lado y sentir que todo va a estar bien. Pensar que no hay nadie más importante en el mundo, querer formar una familia feliz con un perro y creer que será la única persona en tu vida son cosas que demostrado científicamente son falsas. El amor no existe. ¿El amor no existe? No, a ver, espérenme. Universidad de College de Londres han demostrado que cuando nos enamoramos, así dice, ¿enamoramos? Realmente sucede algo químico en nuestro cerebro que nos impide pensar de manera racional y emitir juicios objetivos, a lo que se resume que el amor, literalmente, no existe. No, a ver, espérenme. Google, me acabas de romper el corazón. No. A ver, esto es lo que opina Google y la Universidad del College de Londres y guagua. Lo que realmente yo opino y creo sobre el amor, y seguramente ustedes también, es lo siguiente. A ver, Google, la Universidad de Londres, guagua, los científicos, los filósofos pueden decir misa sobre el amor. Pero yo creo que la mejor definición sobre el amor es la que cada uno de nosotros puede tener. Pues obviamente dicen que cada quien habla como le va en la feria, ¿no? Así que les voy a decir una cosa. Para mí, el amor más importante o la base para poder amar lo que está a tu alrededor y a quienes están a tu alrededor es el amor propio, el amor a uno mismo. Ese para mí, creo que de ahí, de ese amor, del amor propio, el que nos tenemos a uno mismo, a un, sí se puede, sí se dice así, Pablo. Sí, el que te tienes, el que te tienes a ti mismo es el más importante, porque a partir de eso, si uno se quiere, se valora, se cuida, se apapacha, pues, ¿qué va a pasar? Que el resto de la gente también lo va a hacer contigo y tú lo vas a hacer con el resto de la gente. Entonces el amor, ¿qué va a pasar? Que va a ser un ciclo, un círculo, no vicioso, sino un círculo de amor. Yo soy muy afortunada porque ya sé lo que es el amor verdadero, incondicional, más puro, el que no tiene horario ni fecha en el calendario. De verdad, el amor hacia un hijo es ese amor que no puedes explicar, que crece día con día, que te llena total y absolutamente la mente, el corazón, el espíritu, que harías cualquier cosa por esa personita o por esas personitas, en mi caso dos. Sí, yo creo que conocí ese amor el día en el que nacieron, bueno, el que nació mi primera hija y también con la segunda. Es un amor que no puedes explicar, es un amor por, de verdad, literalmente por el que darías la vida. Las mamás me entenderán, los papás también me entenderán que el amor hacia un hijo es indescriptible. Yo tengo muchos amores. Mi mamá, mi hermano son ahora sí que los grandes amores de mi vida. Tengo la fortuna de tener un hermano al cual amo profundamente que no lo puedo, no lo tendré por qué decirlo, pero bueno, es mi talón de Aquiles, la verdad. Ha sido mi compañero, mi cómplice, mi mamá, que es una mujer incansable, guerrera, que la admiro mucho. Y pues eso, yo creo que la familia es uno de los grandes amores que damos por hecho. Que también hay familias, o en todas las familias sucede que a veces no pensamos de la misma manera, o tenemos discusiones, o a veces hasta entre hermanos también, ¿no? Hay hermanos que a veces no se llevan, o hermanos que de repente te cuentan historias que hace 15 años que no veo a mi hermano, o que la verdad es que el amor de la familia es el amor de la sangre y los lazos de sangre son, pues es lo más fuerte y lo que nunca se rompe. El amor a la familia, el apoyo incondicional también, y sabemos que siempre podremos contar con ellos. Así que mamá, hermano, a todos sus primos, a sus tíos, a mi tía Blanca, los amo profundamente. Besos.
Bueno, ¿y qué me dicen de los amigos? La amistad, esta familia que escogemos, estos amores. Yo amo, amo muchísimo a mis amigos, a estos amigos que a lo largo de la vida, ya sea pues amigos de la infancia, ¿no? Que creces junto con ellos, amigos de la escuela o amigos que de alguna manera, que no sé, que conoces en la vida o por otros amigos o porque son los amigos de tus hermanos o porque te los encuentras, ¿no? En tu trabajo, a lo mejor son parte de amistades que cultivas también y que se vuelven grandes amores también. Yo tengo, afortunadamente, y me siento muy afortunada de tener muchos amigos de todos los ámbitos, ya sea de la escuela, de cuando estaba más chavita, del trabajo también, o amigos de la vida que se convierten en eso, en tus hermanos, en familia que uno escoge. Y que también, la verdad es que hay que cultivar la amistad, porque muchas veces dices, ay, sí es mi amigo, pero hace 15 años o hace 3 años que no hablo con él o con ella. Ahora con las redes sociales es mucho más fácil pues estar al tanto de la vida de todos, pero también nos ha vuelto, pues ahora sí que las amistades más impersonales, ya no te ves como antes, ya no te platicas, ya no te hablas por teléfono, ya todo es WhatsApp, o ay sí, ya me enteré que tuvo un bebé o que está embarazada por redes sociales o porque posteó una foto en Instagram. Sí, la verdad es que los tiempos en este momento así son, nos enteramos de la vida de los demás y por medio de las redes sociales, pero también es lindo que recordemos que el poder tener una conversación, si a lo mejor no te puedes ver personalmente, pues tener una conversación por lo menos por teléfono. Creo que la amistad es una de las cosas más bonitas y donde realmente uno se puede apoyar muchas veces, ¿no? Porque a veces creemos que podemos con todo nosotros solos, que contamos con nuestra familia, pero también los amigos son parte bien importante de la vida y yo los atesoro profundamente, así que a ti que eres mi amigo, mi amiga, que has estado pues en mi vida durante mucho o poco tiempo, gracias por tu amistad, gracias por siempre estar ahí, por tu cariño, por tu apoyo, por todo. Gracias, amigo, amiga. Te quiero mucho, 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 mucho. Ay, y pues claro, obviamente no podíamos obviar el amor del que todos estamos pendientes siempre. El amor que te hace suspirar, el amor que te hace soñar, que te hace que el corazón se te ponga a mil por hora, que hace que no importa la edad que tengas, que te suden las manos, que te emociones, que puedas pasarte horas en el teléfono con alguien platicando pues de cualquier cosa, ¿no? O reírte como tonto de cualquier cosa, porque pues sí, así es el amor. Pasa por diferentes etapas, claro, pero creo que el amor en pareja es uno de los amores más bonitos, sobre todo cuando encuentras a esa persona que te hace ser mejor en todos los aspectos, ¿no? Que está ahí para, no solamente para pasar un buen rato, o para ir al cine, o para ir a cenar, o para... Sí, también para eso. No, creo que cuando encuentras a esa persona que te hace ser mejor, que te inspira, que te procura, que se preocupa por ti, que te motiva a ser mejor, que de alguna manera te apoya y hace que los sueños que tengas se hagan realidad también, que es esta persona que diga, oye, no, claro que puedes, y qué es lo que quieres hacer, o qué es lo que quieres hacer en la vida, o fíjate que tengo este proyecto, y entonces él o ella te inspira y te ayuda y te motiva, y son un equipo también. Yo creo que tener una pareja es eso, es hacer un equipo con alguien a quien amas, a quien admiras, porque definitivamente el amor en pareja, uno de los ingredientes más importantes es la admiración. Y bueno, sí sé que ustedes querrán saber mucho sobre mis amores, sobre mi amor, y pues nada, ¿qué les puedo decir? Estoy contenta, estoy en una de las mejores etapas, en la etapa de la conquista, así que déjenme disfrutarlo, por favor, ¿ok? No hay prisa, no hay nada de prisa, hay que disfrutar cada etapa. Ya les iré contando qué sucede, porque también eso pasa, que a veces, ¿no? El amor puede ser que al final no funcione como pareja, pero termina siendo una bonita amistad. Ahorita les puedo decir que estoy contenta, que estoy en paz, que estoy en la mejor etapa, que es la etapa de conocerse y la etapa de la conquista. Así que dejen que me conquisten, por favor, sin presiones. Así que si estás enamorado o están conquistando tu corazón, disfrútalo, disfrútalo muchísimo. ¡Déjate querer! ¡Déjate querer, hombre! Exacto. Ahora, que si también traes el corazón apachurrado
y las cosas no están funcionando muy bien y bueno, por alguna u otra razón terminaste una relación, pasa. También es una manera de aprender y de crecer, de conocernos también a nosotros mismos. Y te puedo decir que todos esos amores que pasan y que a veces siempre te dejan algo bueno, siempre hay que quedarse con las cosas buenas. ¿Crees que estás en tu primer amor y tuviste una decepción amorosa y crees que nunca más te vas a enamorar? ¡No es cierto! ¡Mentira! Vendrán otras experiencias de amor en otras etapas de la vida, así que simplemente disfrútalo. Y sí, si estás el corazón apachurrado, pues también disfrútalo, apapáchate. Eso nos hace sentir que estamos vivos y al final para eso es la vida, para disfrutarla y para vivirla, porque solo hay una. Así que vive la vida intensamente, sin hacer mal a los demás, viendo por ti, amándote profundamente y viviéndola. Así que los amo mucho, 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 mucho. Ya saben qué es lo que tienen que hacer. Si les gustó el video, denle like, compartan, suscríbanse, ámense mucho, quieran mucho a su familia, a sus amores, al novio, a la novia, al marido, a la esposa, a los hijos, a los amigos. Salgan a disfrutar, salgan a compartir, denle tiempo y espacio a cada uno de los amores. Así que los quiero mucho, mucho y feliz Día del Amor y la Amistad.